Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skin donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como PayPal, PaySafeCard, G2A Pay. Y además si compráis las skins con Trailo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero, conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos al lío, chicos y chicas. Espero que tengáis un feliz lunes. Como sabéis, está la cosa muy parada. Acaba de empezar la DreamHack Summer. Lo que pasa es que hay equipos un poquito así, así. No hay mucha acción, pero seguro que los clips no decepcionan. Así que vamos con nuestra dosis semanal. Y el primer clip que dice: Force utiliza la lámpara de Train para ver a los jugadores de Dignitas. Vamos a verlo. No sé a qué lámpara se refiere, la verdad. Vale, está en connector. O sea, tiran el humo ahí. Y cuando la tapa... Es precioso, ¿eh? Es que me sorprende que CSGO tenga tantos años y la gente descubre este tipo de cosas ahora. Es una locura. Siguiente clip, Guardian. Ladislav, ¿cómo te echamos de menos? Como sabéis, desde que salió de Navi, juraría que no está jugando competitivamente. Estará esperando una buena oportunidad. Sigue on fire, sigue en punto. Así que nada mal, Ladislav. Vamos con el siguiente de los clips que dice: tenía que clipear esto. Vamos a ver qué es lo que hace. Tira esa flash rebotada para salir. Tremendo tap le ha metido al primero. Y se huele que hay un cuarto, ¿eh? O sea, acaba de abrir la bomba de A con una estacada de la hostia. Tremendo. Siguiente clip: he intentado romper Vents, pero no ha ido como estaba planeado. ¿Perdona? ¿Y no se ha roto? ¿Vamos a verlo una última vez? ¡No se rompe! Brutal, tío. O sea, este juego cada día está más roto. Siguiente clip que dice: tenía que utilizar mi habilidad de Modern Warfare 2. Un Trixon, no te creo. No te puto creo, tío. A la leche, me acuerdo de esa época del Modern Warfare 2 con el Intervention. Brutal ese clip, eh. Siguiente clip: los bosses en CSGO son mejores que mis compañeros de equipo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vimos hace uno por aquí similar, ¿no? Pero no sé, creo que fue con otro arma. Pero los bosses están de moda, eh. Vale, ellos van, así que un tiro de scout les mata, fijaros, ¿eh? O sea, a veces lo que hacen los boss... Eso ha sido un no-scope, ¿no? Eso ha sido un no-scope, ¿no? Madre del amor hermoso, que se ha hecho a tres personas. Los boss están tremendamente rotos. Siguiente clip, un ace de Twist. Que allí, por supuesto, en NA también está habiendo pequeños torneos. El bueno viene, si no me equivoco, la semana que viene con ese Interstream Master de Colón. Ahí van a estar los mejores equipos del mundo. Os recuerdo que FaZe va a jugar con Kiarvi. Va a ser una puta locura. Y Twist, puto, volando. A 4 de vida se ha hecho a todo el equipo enemigo. Siguiente clip, AWP Noscopes. Vamos a verlo. Ahí se hace al primero. Bueno, se había hecho ya previamente a uno, pero no salió en el clip. Ahí tenemos el Noscon maravilloso. Y es que hay veces, chavales, que cuando las cosas funcionan, ¿para qué cambiarlas? Madre del amor hermoso. Siguiente clip, de nuevo en Mirage. Menuda habilidad tengo. Bueno, 360 Noscon con el Scout. No sé si el equipo enemigo llevaba arma, pero si llevaba una VP estaría tilteado de la hostia. Y último clip de antes de pasar a la segunda sección, tenemos este ace rapidísimo. Pues no he estado nada mal la primera sección, yo me la esperaba más floja, que lo he dicho. Si no hay... Normalmente en agosto aparte la gente suele jugar mucho menos. Ahí tenemos el 4K, falta uno. Algo se lo hace.
Nah, no te creo, tío, no te creo. Se lo hace a través y lo dicho, está bastante, bastante bien. Como siempre, decidme vuestro clip favorito en los comentarios. Y ahora vamos a la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Es el turno de ver los clips de esta sección. Vamos con el primero que dice: siempre me he preguntado por qué suspendí trigonometría. Vamos a verlo. No sé qué tiene que ver la trigonometría con el ponte. No sé por qué se va a suicidar. Maravilloso, compañero. Maravilloso. Bueno, pues ya no te lo preguntes más, las cosas como son. Siguiente clip. Lanzar utilidad puede salvarte la vida de un tiro de AVP a la cabeza. Vamos a verlo. Hostias. Tremendo, ¿eh? Y no la ha hecho el frag, el compañero. Justo ha salido el molly. Justo ha salido el molly. Le ha salvado la vida. Es que fijaros, ¿eh? Hasta yo creo que ha sido un pelín antes de lanzar el molly, ¿eh? Siguiente clip, Steel Super Mario, what? Va a saltar encima de alguien, me lo veo. Exacto, ahí lo tenemos. Pero lo gracioso es que Steel ni mira el que está debajo, va a ser repetido porque fijaros, va, está ahí con el de Viali y no para de mirar al, o sea, ni se gira. Siguiente clip, ¿qué crimen ha cometido esta gallina? Pues ahí la tenemos, chicos y chicas. Juraría que nunca he visto una gallina ahí. Pero en la vida, no sé si es un bug o algo así. ¿Vosotros habéis visto alguna vez una gallina? Y no se puede matar, de hecho. Hostia, es que no la pueden ni salvar. Y último clip del vídeo de hoy, que Ray le matan debido a que ven su cuerpo a través del muro de vértigo. Vamos a verlo. A la izquierda, que sí. Mirad, ahí está Gerrite, a la izquierda. Ahí lo vemos, se le ve esa especie de mochila o la espalda. Bueno, sí, esa especie de bolsa que lleva. Es una putada, ¿eh? Esa es una auténtica putada, la verdad. Hay cosas en vértigo que tienen que arreglar. Y esperamos que, bueno, esperemos que lo hagan dentro de poco. Y con esto, chicos y chicas, acaba el vídeo de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Si os gusta esta serie de Red y reventar el botón de like. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.